curra. www.onradio.com.ar. ¿Querés saber todo lo que pasó en el fútbol argentino? Toda la previa de la Primera División y el mundo del ascenso está en Fútbol Sports, con un gran staff de especialistas por On Radio. Encende tu radio. You make me nostalgic, you're a classic, classic. Deep on the sweet side, I'm a classic, classic. So come and rock your life, my jacket, jacket. And when you are coming, I'll go stop it, stop it. Shine. You go harder, harder. Push it, little farther, farther. Then make your mouth be your mother. Why feel the heat on my sunshine, come on the father. Shine. Won't you be my sunshine? Shine. Come away some of my precious time. Your sweet smile is always on my mind. Won't you be my sunshine? Won't you be my sunshine? Fantastic. Won't you be my sunshine? For nothing. Light me up like the rays of the sun. Come out together, boy, come bring it, come. When me a rock, you are the beat of the drum. Boom, boom, ba, pam, 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 pam. Shine. Won't you be my sunshine? Won't you be my sunshine? Come and waste some of my precious time. Your sweet smile is always on my mind. Won't you be my sunshine? Won't you be my sunshine? Come and waste some of my precious time. Your sweet smile is always on my mind. Muy buenas noches a todos. Estamos acá en un nuevo viernes de Fútbol Sport. Muy contento otra vez de estar y veo caras mucho más contentas que las mías, ¿no? Por esta semana que pasó, la verdad que con mucho fútbol esta semana, como me gustan a mí, ¿no? Esta semana que vos prendés la tele y seguro enganchás un partido, o sea, a las 3 de la tarde, 3 y media, a las 5, a las 9 de la noche, pero hay un partido con copas internacionales que se están definiendo, ¿no? Porque tenemos, vamos a hablar ahora de lo que fue, ¿no? Los argentinos. Hay muchos argentinos en la fase final de cuatro. La Copa. Hay que decirlo, la verdad que es un dato importantísimo. Y también vamos a estar hablando, obviamente, ¿no? De lo que es la Superliga, ¿no? Que esta fecha ya arrancó, ¿no? Sí. Tenemos gente ahí en lo que es el partido de Banfield contra Colón. Que ya está ganando Colón 1-0, gol de Vera. Ahora vamos a tenerlo a Leo, que nos va a estar comentando mejor, ¿no? Como vio este primer tiempo, que tiene, como le digo, el resultado parcial de Colón ganándole, ¿no? Un resultado se puede decir sorpresivo, ¿no? Porque porque Banfield venía bastante bastante bien. Así que, bueno, después tenemos Argentinos Arsenal, también vamos a estar hablando con Leandro Tejera, sí. Que también va a estar a la cancha ahí, 21-05. Arranca el partido, no puedo decir. No, lo peor es que el dueño de la mochila, ¿no? Perdón, no se dio ni enterado. ¿Su mochila, señor Juan Ramos? Está acá. Ah, no, no, nosotros. No, sí, es mía. Ah, ¿suya es? Ah, bueno. Listo, problema solucionado. Seguimos entonces con la Superliga. ¿Cómo decimos? Dos partidos. No, ve. Super mochila. Encima lo. Pídale perdón por el señor Juan Ramos, que es el más atento. Sí. La tiene acomodada, no bajamos. Claro, sí. Está ocupando el lugar de Charlie. Claro, que usted está reservado para Charlie Martín. Te está diciendo que. No. La memoria está acá. Y bueno, también vamos a estar hablando de las categorías, ¿no? Del ascenso también, que arrancó ahora con Ferro, que está ganando 1-0, señor Santi. Está ganando Ferro y usted está acá. ¿Cómo puede pasar? Podemos decirle, Santi está acá. Sí, Santi está acá y gana Ferro. Eso es un título, ¿no? Es un título para la crónica de mañana. Si se mantiene los 13 juveniles, los pibes de Ferro. Gol de Torres. Hay que aclarar. El partido no terminó todavía. Ojalá gane de mi equipo. ¡Ah! El partido terminó todavía. 14 minutos, van, recién arrancó el partido, queda mucho por jugarse todavía. Le está tirando cierre a su equipo, básicamente. Si yo no voy, tiene que ganar. Voy a arrancar distinto, voy a arrancar a presentar por la derecha.
¿Sí? Puede tener mala suerte. ¿Sí? Entonces arranco. ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer? Un saludo a los oyentes. La verdad que, bueno, muy contento ahora que veo la noticia que mi querido Fernando Carrillo te está ganando. Y bueno, como remarcás vos, la verdad que fue una linda semana, ¿no? Partido de la mañana, partido de la tarde y partido de la noche. Faltó capaz una Champions durante la tarde, ¿viste? Para descontracturar un poco. Sí, igualmente hubo. Pero igual uno salió con... Llegaba cada día y decía, hoy el fútbol, hoy el partido, juega mi equipo, que al menos juega mi equipo, pero siempre contento. No sé cómo, por su lado, cómo iba... No, resultados, los resultados, la verdad que me sorprendieron algunos. Dije, me perdí algunos porque no los pude ver. Pero bueno, los tengo ahí como siempre, llega el sábado y veo alguno que dejo ahí grabado, algún partido. Pero bueno, ahora lo vamos a estar comentando. Los saludo a Juan, ¿cómo le va? Todo tranquilo, señor Ezequiel Soto. ¿Cómo, cómo nos costó llegar hoy, eh? Sí, hoy, la verdad. La verdad que increíble. La verdad, salir temprano, 5 de la tarde salimos. Nosotros salimos temprano, obviamente, porque venimos de lejos. Claro, porque tenemos que diagramar el programa. Y claro. Bueno, digamos, eran 7 de la tarde, todavía estamos arriba del tren San Martín, ¿verdad? Pero media hora parados a 3 cuadras de la estación. Increíble. Media hora a 3 cuadras de la estación y el tren no arrancaba. Y el tren no abría las puertas. Algo increíble. Bueno, pero después se solucionó porque abrieron una puerta para que bajen los trenes. No, el tren quedó ahí, parado, ¿no? Claro. Estaba a 3 cuadras, nosotros veíamos la estación, veíamos el puente, veíamos todo, sí. No podíamos arrancar. Arranca, bueno, abre la puerta, nosotros bajamos, vamos caminando, cuando vamos llegando a la estación, el tren arranca. Igual vamos a arreglar. La verdad que llegamos primero nosotros. Fue una buena decisión, igual porque estuvo. A ver, ¿cómo lo explico? ¿No? Llega a la estación, creo que corre, arranca 20 metros más, se queda parado. Y nosotros quedó en la mitad del tren en la estación Retiro. Claro, la mitad estaba afuera y la mitad estaba adentro de la estación. Entonces no podía abrir las puertas. Entonces, si hubiéramos llegado a la estación, no hubiéramos podido bajar tampoco. Así que fue una buena decisión que la tomó el señor Juan. A quien lo estuve insultando desde que bajamos hasta acá. Dice, mirá, Juan, arrancó el tren y después me dio la razón porque obviamente el tren no abría las puertas. Pero bueno, lo importante es que llegamos, así que esperamos. Sí. Vamos a rezar por la vuelta porque... vamos a rezar por la vuelta. Miren, yo que la salida tiene que ser rápido porque si no, no llega. Información de envíos. Está complicado viajar este fin de semana en el 3 San Martín. Ese, ¿cómo le va? Ese, hola. Tanto hola. Tiempo. La verdad que lo extrañaba acá. Lo veo... Veo algunos cambios. Sí, siempre hay cambios. Siempre. Venimos de una época de cambios. Hay gente que te hace más de un mes que no estoy, pero aclaro, hace 2 viernes no venía. Para mí 3 semanas. Debe ser que lo extrañamos tanto que se nos hizo más de un mes, ¿no? Puede ser. ¿Cómo le va? Se lo ve bien, tranquilo, más barbudo, ¿no? Sí. Me dio el estilo de antes. Está tatuado. Tatuado, ¿no? Muy buen tatuaje, la verdad que... Pero el tatuaje hace un año. Bueno, pero lo descubrimos recién. O sea, lo veíamos en invierno, claro, tenía con los brazos, como que cuando nos saludamos nos nominamos los brazos, ¿no? Entonces ahora lo descubrí. No, muchachos, todo bien, con mucha ganas. Tenía ganas de volver a la radio después de 2 semanas, 2 viernes. Lo remarca, ¿no? Veo algunos cambios, bueno, y vengo con toda la actualidad de Old Boys, tenés buena actualidad, digamos, la gente no la acompaña. Sí, Vine, capaz este partido te podría definir el futuro del entrenador. ¡Hala! Uno dice, falta un montón. Sí, mañana 15, bueno, igual. 15-30, ¿no? Sí, 15-30 contra un rival duro de este Instituto de Córdoba, nunca. Es complicado, ¿no? Si se define el futuro del técnico justamente contra Instituto, va a estar complicado. Pero bueno, juega local, ahora nos vas a estar comentando un poco cómo viene justamente. Exactamente. El equipo. Apechate mucho y dice que falta un montón. Bueno, se podía definir ahora para que recordemos de la mañana con ahí, para ver el descenso, ¿no? Vamos. Sí, está complicado para los equipos que arrancaron mal esta temporada. Es difícil porque además son muy, muy pocos partidos, son mucho menos partidos que los que había anteriormente. Pero bueno, nos metemos de lleno. Para mí hubo dos victorias importantes, ¿no? Esta semana. Dos victorias, estamos diciendo. El partido que involucra a Argentina son todos importantes, ¿no? Pero para mí hubo dos importantes. Vamos a arrancar por River, obviamente, ¿no? Que ganó su partido, ganó el primer partido. Para mí, si hay el mejor resultado que puede sacar de local es un 1-0, sí. ¿No? Y definir de visitante para mí es casi ideal en semifinal, porque en semifinal no suele haber muchos goles. Hay ejemplos de semifinales con muchos goles, San Lorenzo Bolívar,
Después hubo otras copas. Sí, dependiendo de los rivales. Anteriores que hubo también. Creo que Boca termina en, creo que en el 2003, un 6-0 global. Pero son, es la excepción también, ¿no? No, no, no suele haber igual, esto. Igual, el resultado 1-0 le permite a River viajar a la Lanús. No contra el Afado, contra Antigua. Sí, pero claro, porque también lo que pasa es que cuando uno, por ejemplo, gana 2-0 en la ida y el otro sabe que lo, va a salir a matarlo y uno juega capaz que más relajado. Mal, claro. Y ahí sale mal siempre, bueno. Siempre igual, es un partido aparte. No es el mismo partido de River jugando en Monumental, de River vaya a jugar en Lanús, en Fortaleza. Lanús va a plantear un equipo diferente, nada que ver el partido que juega contra el Monumental. Exactamente. En eso me quiero meter. Almirante es un equipo ultra ofensivo. Sí, ¿no? Pero ahí eso quiero debatir, ¿no? Porque vos me decís, Almirón va a plantear un partido diferente el día martes, ¿no? El día martes juega. Pero yo esperaba otra cosa de Almirón. Yo esperaba otra cosa de Almirón este martes. Yo para mí el planteo diferente, un equipo que le plantea algo diferente a River, lo esperaba del Almirón, del Lanús de Almirón, el día martes. ¿Qué pasó? Fue... Porque el resultado para mí es justo. Sí. ¿No? Pude ver, a ver, estoy opinando sobre Flash, que no vi el partido completo, lo vi por partes, porque no lo pude ver ese día en vivo, y después lo vi por partes, y River hizo los méritos para ganar 1-0, pero me extraña la actitud de Lanús. La actitud, sí. No la actitud, ¿no? Porque la actitud, obviamente, está jugando en semifinal de Copa, la actitud sí. Los jugadores lo van a tener, no van a querer perder. Igualmente, pero el planteo, si sí. Querés. Es un poco como jugó contra San Lorenzo de visitante. Sería algo sí, similar, jugó un poco muy atrás y le cedió la pelota hasta San Lorenzo. Es algo que hizo con River lo mismo. River le cedió la pelota a River la manejó, no le pudo entrar con tanta profundidad con a la hora de atacar. Sí. A la larga se terminó encontrando, por más que nada, por mérito y por insistir River el gol. A ver, River tuvo siempre la pelota, fue claro. No le encontró nunca cómo entrarle. Eso sí, Lanús apostó mucho para mí a las contras, que poco le llegó, porque a ver, tenía River puso dos laterales que son rapidísimos, tanto como Montiel y Saracchi, por los lados donde va siempre Lautaro Acosta, que es el más rápido, y bueno, luego Maidana y Pinola se encargaron de Pepe San, que poco hizo en el partido tampoco, porque recurrió mucho a los pelotazos, y aparte de estar un poco impreciso el equipo de Almirón, creo que el único que estuvo firme fue Marconi nomás. Bueno, ahí da dos, tres pautas, ¿no? Juan, de lo que fue el partido. Lo primero, bueno, la imprecisión puede pasar, ¿no? Sí, en un partido, uno puede plantear algo, pero puede haber imprecisión justamente, puede tener una idea. Ahora, lo otro que vos me marcás es las bandas rápidas de River, sí. ¿No? Un Laucha Costa totalmente desconectado del partido, raro. Y sí. Lo otro que decías vos, esto de San no influye en el partido y Lanús juega el pelotazo. Algo a lo que Lanús no está acostumbrado. Claro. Pasa que River lo terminó obligando un poco, porque la presión siempre estuvo alta, la de River. Sí, se vio tácticamente cómo Sam no pudo desplegarse. Tipo, uno de otros partidos que se desmarca fácilmente y lo acompañan rápido los jugadores, la mayoría de los goles de Lanús son así. Pero la defensa de River que estuvo bastante potente. Porque, a ver, Lanús cuando tuvo la pelota lastimó. Tuvo llegada. Es algo que todo el mundo sabe, si le das la pelota tuvo a Lanús. Tuvo dos, la que saca claro. Montiel sobre el principio. Uh-huh. Y mientras tanto, otro gol de sí. Ferro. Perdón, interrumpa, sí. Pero... Sí, bueno, hubo la parte en el primer tiempo, ya casi mediado, 20, 30 minutos, Lanús tuvo la pelota. Y cuando la tuvo, le empezó a generarle dudas a River. Luego, en la misma mitad de cancha, con Poncio, para mí la figura Poncio, tomó el control ahí y ahí hizo que la balanza sea más para el lado de River, sacándole la pelota. De todas formas, los dos entrenadores consiguen. Cayó, dijo, que Lanús casi no partió al arco, no generó casi situaciones de goles. Y Almirón dice que fueron muy pocas situaciones. Sí, los dos vienen los mismos partidos. Dice tal vez alguno dicen de distintos distintos partidos. Bueno, en este caso, Almirón, tanto como Gallardo, coincide el conceptual de lo que fue el partido. Digamos, River tuvo la pelota, merecía, digamos, él esperaba un empate, era valioso para Lanús, para ellos de local, jugando con un empate. El gol de visitante. No, sí. Lanús no va a buscar el gol de visitante. Eso es lo que me llama la atención. Contra San Lorenzo creo que también define, ¿no? De local. Con dos goles en contra. Y tiene, como decían ustedes, una actitud parecida. Pero, a ver, yo no creo que Almirón esté pensando en eso. Esté pensando en voy a hacer lo mismo que contra San Lorenzo. O no, no. Algo parecido contra San Lorenzo. ¿Por qué?
porque no vamos a comparar, porque no hay comparación en este momento, ni siquiera en esta copa, aunque uno haya solamente, a ver, aunque uno haya llegado a cuartos y el otro a semi, hay solamente una llave, no hay diferencia entre San Lorenzo y River. San Lorenzo es una lágrima futbolísticamente hace tiempo, ¿no? Contra un River armado que, así como supo saber a qué jugarle en su cancha, lo va a saber hacer también en el partido de vuelta, ¿no? Este día martes. Pero me meto otra vez. ¿Qué hizo Gallardo de a ver, sabemos que Gallardo es un técnico muy pragmático, ¿no? Es algo que se lo reconozco desde que está en River, ¿no? Sabe cambiar. Gallardo no tiene un estilo porque creo que maneja muchos estilos. Para mí Gallardo es lejos el mejor técnico de la Argentina y sabe adecuarse al rival y a la situación, ¿no? En eso Gallardo creo que es el mejor técnico sin duda, de no sé si del continente, pero del país seguro. ¿Desde qué lado le encontró la vuelta a este Lanús? ¿Qué vio en Lanús? ¿Qué flaquezas vio y hacia dónde apuntó el partido Gallardo? Sí, a ver. Ejemplo, a ver, uno, lo que se recuerda del anterior, aquella victoria en el sur, por 3-1 de River, fue Piti Martínez jugando por la derecha. Sí. Cosa que no pasara mucho el lateral. Creo que en ese tiempo era Maxi Velázquez, no me acuerdo bien. Sí, sí. Mucho. Sí, sí. Se basó mucho en eso y cosa que lo volvió a repetir, pero no influyó Piti Martínez en ese partido. Pero a ver, una de las bases de lo que se le apuntó Gallardo fue a que los laterales continuamente pasen, porque sabiendo que es de River, jugaba de local con su gente, la gente iba, obviamente, que iba a buscar siempre el ataque. Sí. Después ponían, teniendo los dos defensores, que no eran rápidos, se expuso mucho en eso. Pero sabía que tenía una mitad de cancha con Rojas, Enzo Pérez, Piti Martínez, me estoy olvidando de uno, Nacho Fernández. Era un equipo que sabía que iba a tener la pelota. Igualmente River, a comparación a otros partidos, primero que nada, Lanús tácticamente lo opacó un poco, ¿no? La delantera. Sí. Porque River siempre es el tercer jugador, el tercer hombre, ¿no? Para tocar y rápido. Y se notaba como Lanús tácticamente lo eclipsó porque River siempre tenía que volver para atrás. Y también estuvo muy impreciso en los pases, ¿no? También hay que remarcar un poco de que hubo muchas jugadas que, bueno, por ejemplo, los centros que estuvieron al costado del arco por parte de Piri Martínez, hacían por arriba del arco, una cosa increíble, ¿no? Sí. Luego, cuando salió Nacho Fernández, ingresó Nicolás de la Cruz, Piti Martínez vuelve hacia la izquierda, es donde más rinde, y ahí llegó la generación del gol, porque la recupera de la Cruz, toca para Piti Martínez, quien remata, luego Nacho Escoco, que está en su momento, solamente tuvo que definir y poner el gol, no más nada más. ¿Cuántos goles tiene Escoco de Villa Arriba? 12 goles. ¿12 goles en cuántos partidos? 13 semanas. Sí, 13. En 7 goles en la Copa Libertadores. Sí. Es impresionante lo de Coco, ¿no? Sacamos. Se podría sacar un par de goles del partido contra el 8-0 de Wilstermann. Es increíble lo de Coco, ¿no? Un delantero que, la verdad que. A ver. Es verdad que había salido goleador cuando el último Newell's, ¿no? Newell's que no jugaba nada, pobre. Y no tenía las ocasiones, pero igual se las arreglaba para hacer goles. Pero acá, bien de 9, ¿no? 9 definido, pese a que tal vez no es tal vez la característica fundamental de Escoco. Y vuelve a ser ese Escoco, yo me acordaba, ¿no? El día el miércoles después del partido, ese Escoco que pedían para la selección. Previo al Mundial, era con Sabela. Cuando estábamos buscando todavía el reemplazante de Tevez, el quinto delantero. Los cuatro fantásticos, ¿no? Y ahí estaba Palacio, estaba el Pocho Lavés y estaba algún que otro. Y aparecía también el nombre de Nacho Escoco. Es más, creo que hace 2 goles cuando hacen el clásico de las Américas. Pero está en ese nivel. Y está en ese nivel y también hay que recordar, ¿no? Que está en el nivel que también supo dejar a Alario. Porque Alario se fue y demuestra en Alemania que el pedazo delantero que. Hasta un poco más, porque los últimos tiempos de Alario jugaba más de 9 ayudante que de 9 goleador. Sí, a ver. Pasa que era en ese momento River tenía la dupla Alario Drius y si no hacía uno lo hacía el otro. Claro. Ahí está la diferencia. Ahora aparece Escoco. Todo Escoco. Sí. Y no tiene otro delantero. ¿Y Pocho apostó por un solo delantero Gallardo contra Lanús? Él ve por la actualidad, también leyó de Roja, era el partido para Roja, para que la acompañe de la rueda auxiliar. Y quiero trazar justamente el índice de comparación, ¿no? El índice, perdón. Quiero trazar lo que es la línea de comparación entre Gallardo y se podría decir, ¿no? La vereda de enfrente, que es Guillermo. Los problemas que tuvo Gallardo estos últimos tiempos y los problemas que tiene Guillermo y cómo los soluciona. Porque, a ver, imagínate Boca, no sé, ¿no? Se le va a Benedetto faltando, ya empezado el torneo. ¿Qué hace Boca? ¿Qué hace Guillermo? Va y compra.
va y compra. Se le lesiona un mediocampista, ¿no? Vamos a poner un Wilmer Barrio, se lesiona a Gago. ¿Qué iba a hacer Villa? Iba a comprar, ¿no? Y ahí es lo que trazo lo que es, ¿no? La diferencia entre estos dos, ¿no? La manera de solucionar los problemas justamente de Gallardo y los que tiene Guillermo. Guillermo es la billetera de Angelici. Sí. Vamos a decir la verdad, no ha demostrado nada técnicamente todavía en Boca. Y en cambio Gallardo sí, porque tuvo varios problemas y hasta tuvo varios problemas buenos cuando tuvo que poner a D'Alessandro en un sistema en el que no encajaba, sí. Cuando lo tuvo que sacar a D'Alessandro porque no encajaba ni siquiera en el grupo, ¿no? Recuerdo cuando después de la Copa, cuando se le van Sánchez, porque a este River que ganó todo, recuerdo que se le van jugadores importantes, ¿no? Bueno, ahora Drews y Alario estamos diciendo, pero se le fue Rojas en su momento. Se le fue Craneviter, se le fue Sánchez, se le fue Teo, se le fue Mancioni, Mercado, Barovero. Estamos hablando de un técnico que no tiene el mismo equipo. Repasemos la primera copa que gana el River de Gallardo. Sudamericana, ¿no? La formación. Usted se va a acordar. Barovero, Mercado, Maidana, Funes Mori, Mancioni, Sánchez, Craneviter, Rojas, Pisculichi, Teo. Y ahí Mora. Y pensando que tenía Pesela en el banco, sí. Y un Cabenay que entraba acá. Claro, tenía Pesela, Mamana, jugador que hoy están en Europa. Es más, ni siquiera Funes Mori, porque creo que juega Pesela en la final contra Atlético. Claro, jugó Pesela. ¿No? Bueno, claro. La formación del martes. Jugó con Lux. Más fácil que un solo jugador, dos jugadores, Maidana. Mira, repasamos puesto por puesto. Arquero. Cuando, la primera final, te estoy hablando del partido de ida, cuando se jugó allá, paseo el primer tiempo Atlético Nacional, ¿no? Pero River estaba destinado a ser campeón. Papisco. Exacto. El segundo tiempo lo patean el arco, la primera que patean es el tiro de Piculichi, ¿no? Pero déjame decirte, ese partido lo vi varias veces y es así. Después, acá, no sé, a Nacional le pasó la gran Lanús el día martes, se tiraron atrás. Se tiraron atrás, tiraron dos líneas de cuatro y no, ya desde el inicio. O sea, tenías un Cardona libre con tres jugando con dos punteros y un 9, y acá Cardona era el punta con otro 9. Es increíble, algo increíble lo de Osorio. Pero repasemos la formación de River, ¿no? Finalista de la Copa Sudamericana 2014, a este casi finalista, vamos a decirle, todavía no está, ¿no? Pero casi finalista de la Copa Libertadores. No lo dije con esa intención. Casi finalista de la Libertadores 2017. Sí. ¿Cuánto pasaron? 3 años. Uh-huh. Barovero estaba en el arco, hoy está. Lux. Como dice, está Lux. Vamos a ponerlo de 4 a Mamana. Recuerda que jugó de 4 a Mamana, sí, pero Mercado juega la vuelta, sí. ¿No? Mamana, ni uno de los dos ya está. Mamana lo está rompiendo en el Lyon. Y Mercado. En el Zenit, perdón. La rompió el Lyon, ahora está en el Zenit. La rompió en el Lyon. Sí, no. Muy bueno. Por Mamana, jugador de selección. Sí. Mamana, no sé si va al mundial. Yo tengo. Si vamos a jugar con línea de 3, guarda con Mamana. Bueno, Mamana y Mercado, ninguno de los dos está. Ramiro Funes Mori recuperándose de una lesión en Inglaterra, tampoco ya está. Pesela está. Maidana está en el banco. Mancioni, hoy tampoco está en México. Ya estamos hablando de los primeros 5 jugadores, ya no están, ¿no? River se rearmó y, como dijeron al principio, terrible partido de los laterales de River el día martes, ¿no? De Montiel y el otro chico. Sarachi. Más Sarachi. Jóvenes que los que están en su momento. Exacto. Digamos, Montiel entró porque Moreira estaba lesionado y Sarachi, por duda del casco, se decidió por Sarachi. Vamos al medio. Poncio. Sí, sigue. Poncio se volvió a recuperar ahí, teniendo para ir. Otro punto para Gallardo. Poncio es un. No un descubrimiento, porque obviamente nadie descubre a Poncio, pero te digo, Poncio lo revive. River de Gallardo. Sí. Poncio, antes de que llegue Gallardo, con Ramón Díaz, estaba a punto de irse de River. Creo que a varios revivió. Pero Gallardo. Bueno, lo que estamos hablando ahora. Poncio no se nota. A Rojas lo revivió Ramón, claro. Bueno, Rojas era titular. Gallardo. Pero Rojas estaba. Poncio ni siquiera entrenaba, creo que con el plantel. O sea, estaba jugando, creo que, no sé si con reserva, pero Poncio se estaba por ir de River. Sí, ahora. Poncio. Otro, esa cosa que quedan ahí, ¿no? Porque hoy vemos Poncio. Ojo, el Gallardo, terrible 5 titular era Craneviter. Claro. Exacto. Se lesionó Craneviter y perdió para Poncio. Igualmente. Y menos sabía cómo sacarlo a Poncio. Bueno, ahí te doy otra a favor de Gallardo. Poncio entra en el doble 5 contra Boca. No sale mal. No sale mal. Porque encuentra la manera, ves que por ese lado. Carlos Sánchez hoy no está. Ariel Rojas se va y vuelve. Pisculichi. No está. Tampoco está. Y después arriba, obviamente, como decíamos recién, Mora, que está no está, ¿no? Lesionado, pero
pasaron Driussi, pasaron, como decíamos, varios jugadores, y Teófilo Gutiérrez, ¿no? Estamos hablando de otro jugador de calidad, ojo, estamos hablando de Teófilo Gutiérrez, jugador de selección, jugador que puede ser tranquilamente goleador de un mundial, tranquilamente. Y en el banco acá vemos Augusto Solari, Cabenagui y entraba, como bien decía recién vos, Cranevita. Estamos hablando de un equipo totalmente distinto. Sí. Y un equipo, como decimos de Gallardo, que juega casi a lo mismo. Pero no juega casi lo mismo. O sea, la idea de Gallardo, como decíamos, va variando en función a su rival y a una, se podría decir, una idea primaria, ¿no? Que es la de River, pero si no puede con esa idea, sabe adaptar a su equipo a justamente las circunstancias que se dan en el partido. Para mí, esto de Gallardo es... meritorio. Es muy meritorio. Por eso remarco siempre a Gallardo. Gallardo es un técnico que ha demostrado que puede estar en la elite tranquilamente. Y ojo al futuro de Gallardo, no sé si va... Es que, no sé, yo la verdad que no sé, pero estos tipos así como Gallardo... River tiene que hacer un contrato de por vida a Gallardo. Sí. Sabe tenerlo bajo la... Pero es difícil. Es difícil. Es difícil. Tuvo una cuerda floja, se podría decir, en algún momento, pero no porque la gente siempre quisiera. Pero es más por... Es decisión propia, digamos. Decisión propia, cansancio, pero como vemos, el tipo se va renovando. O sea, estamos hablando de dos finales internacionales y el tipo con 11 jugadores distintos está por llegar a la final. Ojo, mirá, se le fue a la, digo, y Gallardo le dio a Zitanich para la Copa Libertadores. Y no se lo pudo traer. Y lo pidió, Por eso mismo. Y por eso te pegó. Igual de todas formas siguió con el Coco. Pero él pensó en traerlo a Zitanich para tener una competencia con el Coco. Cerrando un poco el tema Libertadores, ¿no? El otro partido, Barcelona-Ecuador, Gremio 3-0. Es increíble que Gremio haya metido 3 goles en Ecuador. No, es increíble. Yo había visto algunos partidos de Barcelona-Ecuador. Le tenía más fe al equipo de Damián Díaz. Yo le encanta Damián Díaz. No el Cuco, pero era para mí el mejorcito de la otra fase. Barcelona-Ecuador. Sí, sí. Para mí era el finalista de Barcelona-Ecuador. Y Gremio no me parece, de los brasileños que participaron en esta edición, no me parecía ni por cerca el más peligroso. Pero estas cosas que tiene el fútbol, ¿no? Hasta ahora sí que bueno. Repetime, Juan, el horario, fecha y hora del próximo del partido de vuelta antes de ir a la tanda. Primero va a estar jugando mañana en Córdoba, casi 20, a las 20 horas, con un equipo alternativo, más que nada de reserva, todos juveniles de River. Pero el partido de vuelta va a ser el próximo martes a las 9:10 en Cancha de Lanús. Un viaje directo a tu jugador de arriba, ¿no? Así que mañana hará el debut del hijo de Gallardo, Nahuel. Y el... ¿Sí? Sí. Qué lindo, ¿no? Bueno, cerrando un poco esto, ¿no? Bueno, la otra llave va a ser el día de miércoles, ¿no? 20:45 en Brasil, obviamente. Vamos a ir a una tanda chiquitita y ya nos metemos con nuestro compañero que está en las diferentes canchas, ¿no? Porque hay bastantes goles, bastantes acciones, así que vamos a intentar comunicarnos con ellos para que nos cuenten un poco más. Vamos a un temita y ya volvemos. Así que, DJ. Quiero agradecer a presencia de DJ. Enseguida volvemos con más Fútbol Sports. Pra quem é carioca, pra quem é brasileiro, pra quem tá com dinheiro, pra quem já beijou na boca, pra quem quer beijar. Pra quem é vascaíno, pra quem é tricolor, botafoguense, flamenguista. Morou? Pra quem já beijou e pra quem vai beijar. Bye.
vamos rapidito, ¿no? Esta segundo bloque de Fútbol Sport, muy buena música, la verdad que. La verdad que qué bueno que Yami lo hizo casi y no puso su Juan, linda que trajo, que era. Que ya me tenía cansado. Juan, y ese ya se siente en el portalero. ¿Qué? Bueno. Está chicaneando, ¿no? No. Ah, ¿te gustaría ver a un equipo portalero? No viste. La verdad que. Yo lo hice por gremio igualmente, ¿no? Sí, no, seguro. Bueno, nos metemos de lleno en la B Nacional. Ahora me vas a contar ese un poco, ¿no? Esto que me venías diciendo de All Boys. Pero vamos a ver a Ferro, ¿no? Santi, mientras se rodea Santi, ¿no? Porque están jugando ahí, como decíamos recién, están jugando Ferro y Flandria, ¿no? Por esta fecha que la abren justamente. Y tenemos ahí a los dos Nicos, ¿no? Pero vamos a presentar al primer Nico, ¿no? Que hace su presentación en la Viernes de Fútbol Sport, a Nico Domínguez. ¿Estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Aquí en Caballito van 40 minutos del primer tiempo. Gana Ferro por 2-0 con goles de Torres. De Lautaro Torres. Sí. ¿Y el segundo? El segundo de Torres también. Ah, bien, perfecto. Dos goles de Torres. No, porque acá teníamos otro apellido, por eso mismo estábamos. No, igualmente anotaron primero de Torres y luego de Pérez, pero fue Torres. Bueno, déjame marcar un detalle, que los números de la camiseta de Ferro son prácticamente ilegibles. Claro. Aquí nos ha costado dificultades distinguir los números. Bien, Nico, ¿es justo el resultado por el desarrollo del partido, este 2-0? Sí, es justo porque Ferro fue más agresivo. En el comienzo del partido el Canario arrancó con la iniciativa, de hecho tuvo un cabezazo de Mato que se fue afuera, sí. Y rápidamente Ferro lo golpeó pues, mediante jugadas asociadas, tanto por el andarivel izquierdo, en el primer gol que desembolcó en la primera conquista, y en el segundo la jugada fue por el otro sector del campo. Buenas asociaciones por los costados para atacar, hacen que el Verdolaga esté ganando por 2-0 en este primer tiempo. Bien, perfecto. ¿Tenés rapidito las formaciones para repasar de ambos equipos? Sí, por el lado local, Andrés Bailos, el arquero, sí. Alejandro Pérez en el lateral derecho, Osvaldo Barzotini y Mariano Echeverría son los centrales, Gustavo Cantos el lateral por la izquierda, en la mitad de la cancha, Lautaro Torres, el volante central es Sergio Sánchez, el 7 es Nicolás Luján. El 10 es Nahuel Luján, el 11 Brian Álvarez, el centro delantero Juan. Los estoy escuchando muy bajo. Sí, te escuchamos bien nosotros, ¿eh? ¿Me escuchás bien? Pues sí, te escucho. Sí, dale tranquilo, bueno, que te escuchamos. El 11 Brian Álvarez. Bien, y por el lado de Flandria. Por el lado de Flandia, dame un segundo, ya te la confirmo. A ver, el Canario salió a la cancha con Grifo en el arco. Sí. Grifo en el arco, déjame ver que tengo los papeles acá. Grifo en el arco, Camacho en el lateral derecho, Claudio Pérez y Diego Sosa en la saga central. El lateral por la izquierda, Francisco Martínez. En la mitad de la cancha, Alejandro González, Iván Ramírez, Mauro Besoni, el enganche es Patricio Rodríguez, en la delantera se encuentran Diego Medina junto a Sebastián Matos. Bien, perfecto, Nico. Entonces, está el Chiqui Pérez jugando en Flandria, me había olvidado. Hay dos ex Boca, uno es Mariano Echeverría en Ferro y el otro claro, es Chiqui Pérez. Claro, los dos centrales. ¿Cómo es el estado? ¿Se lo ve bien este estado físico a Chiqui Pérez? Sí, está bien físicamente. No ha tenido grandes acciones en el juego, pero físicamente se lo ve bien. Básicamente como así. Pero gran central de Chiqui Pérez, pero. Ahora cuando estaba repasando, habrá aplaudido, ¿no? Para mí se tenía que haber quedado en Boca largo tiempo. A mí me gustaba el Chiqui Pérez. Bueno, Nico, la verdad que muy completa la información. ¿Cómo está ahí el clima, la gente? ¿Cómo está el estadio? El estadio no está repleto en su totalidad. Recordemos que este encuentro se va a jugar el día de mañana.
pero se terminó jugando hoy. No está con, no está repleto en su totalidad, pero bien, la gente contenta porque el Verdolaga vuelve a la victoria hasta el momento. Es verdad, ¿no? Ya va a terminar el primer tiempo y está ganando 2-0, ¿no? Santi, te voy acá en el estudio, yo porque me parece que... Increíble. Claro. Este, ¿lo tenés ahí cerca a Nico Molinari? Sí, aquí van, la última información va, sí, 44 minutos del primer tiempo. Sí, lo tengo acá a mi lado. Bien, perfecto, mandale saludo acá de nuestra parte. Qué así hable, que qué hable, qué así hable. Que bueno, Nico, cualquier cosa, cualquier novedad, algún otro gol, no, nos vamos a estar comunicando y si no, bueno, que tenga una buena cobertura, sí, buena y lo vamos a estar subiendo seguramente y lo vamos a estar viendo el desarrollo del partido en las redes sociales. Sí, perfecto, cualquier cosa estamos a disposición. Bien, perfecto, Nico, abrazo grande. Ahí pasaba Nico. Que no lo puedo creer igual. No, vamos a decirle Nico D y Nico M desde ahora porque Nico si D. No, claro, si no me voy a confundir. Justo está el Chiqui Pérez, qué gran central el Chiqui Pérez. A mí me encantaba el Chiqui Pérez. Donde supo explotar en Belgrano, sí, la gran actualidad de Belgrano. Hablando de eso, hace dos días estaba viendo Real Madrid contra el equipo de segunda división de España. Sí. Estaba el Cata Díaz. Increíble cómo se impuso a la juventud en Real Madrid. No, cambió. ¿Está en otro equipo ahora? Está en la tercera división del fútbol español. ¿Tercera división? Se notaba como ya 20 años de experiencia en los jugadores del Real Madrid porque no pasaba una pelota. ¿No? Si bien el resultado terminó 2-2, Real Madrid jugó muy mal, pero la calidad del Cata se demuestra su veteranez al jugar y bueno, que fue un jugador de calidad y que todavía lo sigue siendo. Así es verdad. Es verdad, sí, como bien vos decís, pero... A ver, igualmente creo que el Chiqui Pérez llega... Bueno, el Chiqui Pérez tuvo oportunidades, ¿no? Pero hay partidos importantes ahora después de hablar con Leo, lo vamos a estar analizando. Porque creo que Echeverría sí llega en un mal momento a Boca y no tiene las oportunidades que tal vez sí la tuvo el Chiqui Pérez. Para mí, Echeverría merecía más oportunidades, pero el Chiqui... a mí el Chiqui Pérez me... Chiqui Pérez me encantaba. Pero bueno, subimos una categoría, volvemos a primera división, ¿no? Porque están abriendo lo que es esta fecha Banfield y Colón y allí lo tenemos a nuestro compañero Leo Correa. ¿Cómo estás, Leo? Muy buenas noches, Ezequiel, así es, muy buenas noches a todos, sigo con los saludos de este sí. Mientras Banfield ataca y está conteniendo la Colón dentro de su área, empatan 1-1 los dos, Diego Vera y Mauricio Perruti los goles para uno y otro equipo. Sí. A falta de pocos minutos para terminar el partido. Banfield hace mérito, trata de hacer mérito para tratar de ganarlo. Colón sigue sereno a pesar de los déficits defensivos, pero le cuesta todavía un poco quedar en ataque. Por ahora, con esto, siguen los dos en puestos de copas. No preocupa para nada el resultado en ambos equipos. Sí, quizás, lo que preocupa más a Fassioni es la lesión temprana de Zitanich, que en el primer tiempo tuvo que salir por Michael López, el que ingresó por el delantero ex Boca. Y bueno, ya agotaron los tres cambios, los dos equipos, y bueno, sí, Ezequiel, decime. Sí, no, que con este resultado Colón queda segundo por ahora, ¿no? Hasta que se jueguen los demás partidos, queda como escolta, ¿no? Hasta que arranquen, pero esto que decías, lo último, ¿no? De Zitanich, ¿en qué minuto se lesionó? Porque sabíamos que fue en el primer tiempo, pero no teníamos la data. A los pocos minutos, a los 10 minutos, si no me equivoco, se lesionó Darío Zitanich y tuvo que ingresar Michael López. ¿Se sabe por qué? O sea, ¿cuál fue el motivo? Por ahora no se conoce el tipo o el grado de la lesión que tuvo el ex delantero de Boca, entre otros equipos. Pero lo que sí se sabe, no solo que lo dicho, ¿no?, recién, sino que con el correr de las horas o hasta después del partido se sabrá el grado de la lesión del delantero de Banfield. Bien, perfecto. ¿Tenés rapidito para repasar las formaciones de ambos equipos ya con los cambios? Sí. Con las formaciones de los dos equipos antes de los cambios. Y por eso tengo una hoja que no está bien hecha. Vamos con las formaciones, o sea, hasta el momento del comienzo del partido. Facundo Altamirano, Gonzalo Bettini, Renato Cibeli, Jorge Rodríguez, Adrián Sporle, Mauricio Sperduti, Eric Remedi, Jesús Dátolo, Nicolás Bertolo, Pablo Mouchi, Darío Zitanich, los 11 que comenzaron el partido en Banfield. Por el lado de Colón, los 11 que como empezaron fueron así:
Alexander Domínguez, el arquero, Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Clemente Rodríguez, los defensores. Pablo Ledesma, Martínez Flitzler, Marcelo Estigarribia, Cristian Huanca, los mediocampistas, Tomás Chancalay y Diego Viruta Vera, el uruguayo. Bien, perfecto, Leo, completa la información. ¿Cómo está el estadio y la gente? Por ahora la gente está tranquila, no se impacienta. Se ve que el gol de Sperduti es penal, con un penal que fue amonestado Conti en vez de Clemente Rodríguez, quien había hecho la infracción. Se salvó de la amarilla, pero no Germán Conti, que venía haciendo un partido, digamos, limpio lo defensivo. Sí. Pero lástima que el árbitro entendió otra cosa y, bueno, amonestó a Conti quizás por protestar en la jugada que uno de los delanteros de Banfield, creo que Pablo Mouche, había simulado según Conti y, bueno, por eso se ganó la amarilla. Se podría decir entonces que el empate no queda tan mal, pero sí tiene que haber un ganador. Sí, tiene que haber un ganador como para que uno, por lo menos hasta que jueguen San Lorenzo y River, que son los que le siguen a Boca, sin contar a Colón, que justamente es otro de que le sigue a Boca al puntero. Sí, más que nada por el tema de la clasificación de la Libertadores. Así que bueno, perfecto. Sí. Perdón, Leo, pero acá pasó algo. Estamos teniendo unas pequeñas dificultades técnicas. Dificultades técnicas de una persona, ¿no? Perdón, Leo, te escuchaba, ¿no? Muy completa la información. No, una dificultad técnica que tuvo acá nuestro compañero Santi Umbide. Después te contamos, después que termine el partido te contamos. Disculpa. Hay que ponerle humor al viernes. Las cosas raras que pasa acá, vos sabés, ¿no? Dentro del estudio. Sí, bueno, en cualquier lado pasa. Pero no, mientras sea todo por amor, sí. Y no sea para mayores. Creo que va a terminar siendo para mayores. No, pero hay personas que tienen un imán para estas cosas y Santi es uno y lo tengo a mi izquierda. Bueno, Leo, la verdad que muy completo y bueno, seguramente después vamos a estar viendo las crónicas y las entrevistas en las redes sociales. Dale, abrazo grande para todos ustedes allí en la mesa, incluido Cooperación Técnica, como los oyentes. Bien, abrazo grande, Leo, muy buen trabajo. Ahí pasaba Leo. Sí. Corre, ¿qué pasa? Si no puede hacerme esto. Hay que aclarar que son problemas técnicos que no dejan a la producción tan antes que nosotros, porque... Eso está perfecto, señor. Es increíble, está roto. Sí. Bueno, comentamos que está roto, no se conectan los auriculares, así que bueno, estamos teniendo las pequeñas dificultades. Recién hablé con la operación técnica ya. Es solucionable. Sí, hombre. Él lo sé si es solucionable. Claro. No sé, los demás, lo acá sí se va a arreglar todo. Hay cosas que después ya viene de fábrica, ¿no? Es increíble. Bueno, ahí pasaba, la verdad que muy completo el informe. Rapidito, All Boys. All Boys, digamos. El día de mañana estará jugando de local, por la sexta fecha. All Boys va a buscar un triunfo, porque te titula más en el torneo. Tiene un triunfo, un empate y tres derrotas. Y lo complicado en los profes, ¿no? Exactamente. Recordándote, en este caso te descienden seis equipos. Así que Nacho González tiene un trabajo muy difícil, de la cual se definiría, digamos, no le dice nada, pero se define capaz el futuro del entrenador. Se está jugando mañana a partir de las 3:30 ante el Instituto de Córdoba, sí. Donde es el arbitraje de Ramiro López, y después Diego Berlota y Walter Ferreira son los asistentes de las líneas del partido. Increíble algo, ¿no? ¿Hace cuánto va? Está a 2 puntos. El promedio, ¿no? Está a 2 puntos. Dos puntos. Tiene 4 puntos de gol. Claro. Y son 6 lo que suman diferentes. No, sí, y claro, obviamente, bueno, sacamos de esto a Riestra, ¿no? Que tiene que directamente ser el Barcelona de Guardiola de acá hasta el... Empezó, ganó partido. Sí, no, tiene arranca bien. Más partido ganado que otro. Es que Riestra tiene un buen nivel. Riestra llega a lo que es el reducido de la final de la... Justamente por buenos méritos. Juega bien el equipo de Riestra. Pero lo que quiero decir es que le toca... Obviamente, le tocó esas sanciones que le tocan a 3 equipos, no me acuerdo, Argentina, y Riestra es uno, ¿no? Claro. Bueno, y después tenés a Sarmiento de Junín, que también divide distinto. Sí. Mitre. Y de los que están abajo, ¿no? Y Deportivo Morón, que también tuvo un arranque bastante flojito. Bueno, así termino desarrollando, de la cual, digamos, González definió los 11 probables equipos, digamos, los 11 probables para enfrentar ante el Instituto de Córdoba, de los cuales en el arco está Lozada, después en línea de 4, Vega, Frontini, Facioli, Smith es un jugador de la cantera, un lateral izquierdo, sí. De promesa,
igual a lo de Porro, nada más del lado derecho. Bueno, en este caso es Mitch, es el de la derecha. Después juega doble 5, Soria, Stefanato, vuelve a la titularidad de Diego Stefanato. Sí. Con los partidos difíciles, complicados. Un referente del club, Diego va a jugar ante el Instituto de Córdoba. Después, tres volantes adelante de Diego y de Soria. Sí. En este caso es Jiménez, el Mudo Vázquez, Canué, también vuelve después de un largo periodo sin jugar. Sí. Y único punto va a ser Sala. Así que el conjunto del Instituto de Córdoba llegó hoy a Buenos Aires. Sí. Hace 7 horas más o menos le llegó. Así que está en el hotel, bebando, caminando por la calle Florida, como, como un común de los jóvenes del interior, que van caminando en Florida para comprar algunas cositas. Sí, acá, claro. De las cuales va a haber tres jugadores que jugaban en Old Boys, que fue muy importante para Old Boys. Ricky Blanco, o Ricardo Blanco. Sí, sí. Oleo, Franco Oleo, después un jugador. Hace poco. El torneo pasado. Y Germán Lesman. El Guni del ascenso, bueno, sí, va a jugar en Instituto de Córdoba. Estuvo parado mucho tiempo en Huracán. De buena actualidad, sí, estuvo en el bolso, llegó a Huracán y Huracán de dos colgados ahí. Sí, un momento complicado también. Bueno, así que vamos a ver cómo van a recibir los hinchas de Old Boys. Más que nada con Germán Lesman, que se fue con un problema importante. Es que se va en esa época, ¿no? Al final de el torneo. Con un juicio al club, por tener que pagar. Es verdad, para, sí, recuerdo todo. Complicado. Vamos a ver el recibimiento que va a tener. No creo que sea muy agradable, ¿no? No, no es agradable sin juicio, imagínese con... Tiene mismo ya el tipo de... Bueno, esperemos. Sí, siempre tiene mala memoria teniendo los equipos del ascenso, más los hinchas, ¿no? Del ascenso, bien, muy completo ese. Así que mañana estaré en la cancha siguiendo los pasos. 15:30, ¿no? Repasamos el horario del partido. 15:30, te repaso la fecha, el completo del sábado. 15:05 arranca con el televisado, ¿no? Que es Quilmes Estudiantes de San Luis. Old Boys Instituto, como bien decías vos recién. Villa Dálmine va a estar jugando con los Andes, mismo horario que Old Boys Instituto. Brown de Adrogué también, mismo horario frente a Brown de Puerto Madryn. Y cierran la jornada del sábado el Gallito, ¿no? Deportivo Morón frente a San Martín de Tucumán, 18 horas también televisado, pero por directivo. Mucho partido el sábado, ¿eh? Sí. Es verdad, bastante partido. Sí. Bueno, el domingo solamente de Boca Unido Santa Marina a las 5 horas y el lunes finaliza la fecha con Aldo Civi Juventud Unida a las 9:05 de la noche. Es verdad, y bueno, esta fecha le toca lo que es el equipo que queda libre, Gimnasia de Jujuy, ¿no? Bueno, terminó el primer tiempo en Caballito, ¿no? Está ganando su equipo, sigue ganando 2-0. No, vamos a darle. Ya vamos a decir, este equipo, ¿no? Creo que ahora voy a empezar a ir a Calúes. Vamos a la suerte va a llegar a esta Honda Versailles. Vamos a darle la razón a nuestro cronista y vamos a dejar que los dos goles lo hizo Torres, Diego Torres. Porque acá tenemos a otro jugador, pero como decía, no se leía bien lo que era el... Bueno, de hecho pusieron Torres primero, yo no estoy seguro. Sí, sí, no, es verdad, es que cuando yo le mostré habían puesto Torres. No puede ser que se haya confundido, ¿no? Gana 2-0 a Flandria, el Chiqui Pérez. Así que, ¿qué le parece si vamos a un temita más? Y después ya volvemos y nos metemos de lleno, ¿no? Con lo que quedó, ¿no? De la Copa Sudamericana, ¿no? Con Independiente, sí, y con Racing. Y nos metemos con el otro partido del día de hoy, que es Argentina versus Nacional. Vamos a una tanda chiquitita y ya vamos. É mais uma do Kevinho. Cê acredita? Cê acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sai o bumbo no chão. Chão, 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 chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbo no chão. Quando ela joga seu bumbo no chão. Chão, 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 chão.
Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Tercer bloque de fútbol de Sport. No va a ser nada raro, ¿no? Este Santi, ahora, por favor. ¿Para qué? Yo no me dio cuenta. Ese problema técnico. No, no, sí. Creo que no sé si estamos al aire, me parece. Ahí tenés al pelo. Estamos al aire. Escuche. Se le cae también a Juan. Bien, vamos a ver si lo escuchamos al señor Leandro Tejeda. Lea, ¿me escuchás? Hola Efe, hola chicos, ¿cómo les va? Saludos a todos. La verdad no se puede, no se escucha muy bien, hay mucho retorno acá en este estadio. Sí, sí, lo vimos porque recién estaba prendido el micrófono cuando usted estaba hablando. ¿Usted me escucha bien? Lo escucho medio de lejos, pero bueno, hacemos lo posible. Sí. Como de lo que sepan, ya Argentinos y Arsenal ya están en el estadio. En menos de un ratito, con el arbitraje de Ariel Penel, se van a estar enfrentando por esta nueva fecha de la Superliga. Bien, ¿tenés las formaciones? Rapidito, Liam. Hola. Bueno, estamos esperando un poco más de público de acá. Todavía falta mucho, hay muchos controles, eso hay que decirlo, muchos controles, como es habitual en los últimos tiempos acá en los estadios con el DNI, sí. Ha atrasado mucho a la gente, por eso el que puede verlo por la tele, hay algunos huecos todavía, pero hay mucha gente afuera en el estadio. Bueno, ya están los equipos, si querés vamos repasando. Sí, rapidito, Leon. Bueno, el local con Chávez en el arco, el con ya con el once ideal, con Sandoval, con Lazo, con sí. Sainz y con Piovi, los dos McAllister, tanto Franci como Alexis, Fausto Montero acompañándolos, arriba Nicolás González, Brian Romero y Javier Cabrera, el elenco de Argentinos Juniors. Bien, ¿y por el lado de Arsenal? Se bueno. Cortó. Bueno, bueno. Se ve que no le gusta el equipo. No le gusta Arsenal. Le sigue mala palabra. Creo que el Arsenal es para Charlie. Claro, lo teníamos que haber llamado a Charlie, ¿no? Claro. Para mí Charlie cortando los cables. Ahora le voy a contar dónde está Charlie. Hágame acordar que le cuente. ¿Quieres saber dónde está Charlie? ¿Se lo digo ahora? No, se lo digo después. Los seguidores quieren escuchar. No, se lo voy a decir después. Apenas terminamos, hágame acordar que le digo. Pero está bien. ¿Eh? Siempre está bien, Charlie. Nunca lo vimos. Charlie siempre está viviendo la buena vida, ¿no? Qué grande, quién pudiera. Bueno, es. No, yo no puedo hacer más el programa con usted al lado. Bueno. Así. Bueno, ese te vas. El viernes que viene no te tenemos tampoco, ¿no? No. ¿No? ¿Qué nos vas a traer? ¿Le podemos contar a la gente dónde te vas? Sí, usted. Si se quiere acercar a saludarlo o algo. No prometo nada, pero puedo traer algo acá. ¿Sí? Ojo, Se nos va a Brasil. No tan allá, pero. Señor, se nos va a Brasil el viernes que viene. Lo vamos a extrañar nuevamente. Pero bueno, pásela lindo. La verdad que disfrútelo mucho. Que seguramente. Estoy seguro que lo va a hacer, pero. Pórtese. Pero así que bueno, no, la verdad que la pase linda, la verdad que tenga un muy buen viaje. Yo la verdad que yo no me animo a viajar en avión. Es algo que tengo que no. Es, me da mucho miedo. Tampoco me animaba, pero. Usted, pero bueno, sí, viajó, usted tuvo es la gran viajada. Hombre de seis. Pasa que viajar en San Martín a las 7 de la tarde como que te prepara para todo. Claro. Es como que un avión que se te mueva un poquito, supongo, que es como. No es de nada. Los piedrazos al Sarmiento creo que no se compara. Claro, no. No, ¿sabes lo que es hora pico? La verdad que. Pero bueno, ¿usted viajó en avión? Sí. ¿Sí? ¿Y? Tranqui. No, yo creo que me tengo que grabar. A lo mejor que siempre tengo problemas con los oídos, con los auriculares, que los pongo mientras viajo y termino después sordo, pero más de eso. Creo que luego de viajar en el Sarmiento a caballito cada fin de semana no pasa nada. Sí, no, lo de conurbano estamos acostumbrados, estamos entrenados para viajes turbulentos. Es verdad. Rapidito, antes de terminar el programa, repasamos lo que fue la Copa Sudamericana esta semana, que tuvo a dos equipos argentinos. Sí. ¿Va a haber cruce de argentinos en semifinales? Yo creo que sí. Ojalá. Bueno,
analizando uno ya está. Desde el lado futbolístico. Uno ya está. No, sí. No está todavía, pero... Pi medio ya está. Sí, la verdad que es terrible partido Independiente. Buen momento Independiente. Holland te pudo revertir. En realidad, el partido como los que juega Holland, pasa que hay partidos en el que entran todas. Las que no entran, las que no entraron antes, entraron justamente... Este día de miércoles. Típico del buen Independiente. Típico del buen Independiente. Hoy Santita. No, me gustó porque no escuché el comentario que te había pasado. De eso no se vuelve. Lo que dijo el año pasado no se vuelve. Por eso lo que diga ahora me parece bastante light. Igualmente lo que dijo. No quiero denigrarlo, obviamente, ¿no? Pero lo dijo el compañero Juan luego de mitad. Sí, no, eso también. Lo de mitad de tal cosa. Racing. ¿Qué pasa con...? ¿Lo va a dar vuelta Racing acá, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí, se apura, sí. Sí, tiene 90 mil, pero... Sí. Es otra cosa, Racing jugó con 5 defensores. Hay que ver cómo lo pelotea acá en la Avellaneda, nada más. La leche no se entiende a Copa, ¿no? El lunes... No, sí, es verdad. Es raro, ¿no? Sí, lo vamos a analizar. Pero después. Pero bueno, ahí está. Ese es el debate que tenemos hace bastante tiempo. Pero lo vamos a dejar para el lunes, para los muchachos del Deportivo, porque ya nos tenemos que... despedir y obviamente el viernes que viene ya vamos a tener. Está con todo, ¿no? Hoy está. Sí. La verdad que lo. ¿Sabes que me puso mal humor? ¿Qué? No se lo nota, no sé qué. No me lo quiero imaginar de buen humor entonces. Muy contento con la playlist que quería presentar al público, claro. Y ya no empezó a sonar en Seque Viño. Eso también lo quería poner en previa, señor Ezequiel, ¿no? No. Tiene que ser más democrático a la hora de poner música. Qué mal, ¿no? Porque. Sí, no, nada. Ahora lo charlamos afuera del aire. Se nos fue el programa, lamentablemente. Bueno, como dijimos, terminó el partido en el sur, ¿no? Banfield empató 1-1 con Colón y ya arrancó el segundo tiempo en Caballito, ¿no? Sigue ganando Ferro 2-0 a Flandria. Y arrancó el partido en Paternal, ¿no? Exacto. Así que bueno, todo lo que sucede ahora se lo puede seguir en nuestras redes sociales, ¿no? Tanto en Fútbol Sport como en el Deportivo BA. Así que bueno, nosotros nos despedimos hasta el viernes que viene. Sí. Usted hasta dentro de dos viernes seguramente. Así que le deseamos un viernes. Nos vemos a mediados de noviembre, vamos a decirlo. La verdad que le vuelvo a desear un buen viaje. Y bueno. Vámonos. Así que muchas gracias a todos los que nos siguen cada viernes, a nuestros cronistas que van a estar en la cancha y que están ahora. Y antes de irnos. Está sonando el tema de nuestro compañero Juan. Sí. Exacto, de la Champions League. ¿No? ¿Qué tendrá con el cantante? ¿No? Hay algo que tiene un tongo ahí. Ahora lo vamos a descubrir. Así que bueno, muchas gracias de nuevo. Gracias, Yami, por aguantarnos esta hora. Sobre todo a Santi. Así que bueno, le agradezco nuevamente. Nos reencontramos el lunes con Deportivo y el viernes que viene con Fútbol Sport. Chao.